Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Sanedrín semanal en Locos de Wall Street. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también por el apoyo que nos habéis dado esta semana al programa que hicimos, Debate de Nagarro, que la verdad es que, bueno. Nuestras palabras están siendo de bastante bastante ánimo. Yo creo que quedó un programa muy muy redondo y abordaremos más eh, programas de ese estilo. Y bueno, hoy tenemos un sanedrín como todos, muy especial, un sanedrín que hemos preparado con mucho cariño, un sanedrín donde Edgar nos va a traer los resultados de una compañía que salió mucho a colación precisamente en ese programa de Navarro, como es Endava, una compañía también del mismo sector muy conocida. Y bueno, lo haremos también comentando un poco sus conclusiones de ese programa. Como siempre, tendremos el QA, donde ya nos habéis dejado preguntas en Discord, nos habéis dejado preguntas por correo, por comentarios privados. Las contestaremos más todas aquellas que nos hagáis hoy a través del propio chat. Y vamos a empezar, como siempre, con la sección de economía, en este caso, con nuestro compañero Che. Vamos a ir dando paso a los compañeros de locos de Wall Street que nos acompañan hoy y precisamente empezamos. Por Che, Che, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Antonio, bien, bien, aquí estamos. Hoy con un, con un ojo puesto en, en lo que esté pasando en, en las elecciones, ¿no? Los resultados, sí, sí, pero bueno, ahora todavía empezarán a, a darle la vuelta a los posibles resultados hasta que no sean definitivos, <laughs> tenemos tiempo, o sea que tranquilidad. <laughs> Muy bien, ¿tu semana qué tal, Che? Bien, bien, bueno, destacable, estuvo eh, tu, tu paisano. Bernardo Quintero. Ah, sí, de... me lo la... dijeron, me lo dijeron el otro día que te vieron fotos con él. Cuéntanos, cuéntanos. En la Facultad de Económicas. Nada, pues dio una charla. Yo conocía parte de la charla, la completó por otro lado y bueno, le, le explicó a nuestros alumnos de la Facultad pues su periplo, cómo llegó a ser lo que es. Lo, la anécdota, la anécdota y los truquillos, pues estuvo muy, estuvo muy bien, estuvo muy, muy interesante. Y después pues, dio una, un breve resumen también de cuáles son las características del CEO, cómo le fue a él y tal. Estuvo, estuvo, estuvo bastante bien. Quizá incluso te diría, ¿no? Algún alumno que otro me dijo, es eh, un poco apabullante, ¿no? De, de, la, el resultado era tan, tan, tan apabullante que los alumnos salieron, algunos de ellos, ¿no? Como diciendo, esto es imposible, ¿no? Esto, esto no, se puede, no se puede llevar a cabo, ¿no? Pero bueno, también para la mayoría pues fue... Un acicate, ¿no? Ver a, a un paisano nuestro, más concretamente tuyo, porque es de Vélez Málaga, como tú sabes, sí, eh, sí. trayéndose, pues, la. la bueno, el, el centro mundial, ¿no? De, de, de ciberseguridad de Google a, a Málaga, a, ahí al muelle, al muelle 1. Y, y bueno, la verdad que el tío llevando Málaga por bandera. Incluso hasta en los nombres de, lo, de las salas de reuniones y tal, hizo un memorándum. Como todo el mundo le preguntaba qué, qué, qué era eso de espeto, que era, era Moraga, que era tal, pues, pues el tío hizo un memorándum y se lo pasó a todo Google diciendo: Bueno, cuando sepáis que os reuní en la, en la sala Moraga, que sepáis qué es pues esto, ¿no? Que hace? hacemos en la playa y tal y tal, etcétera, etcétera. Muy bien, muy bien, estuvo, estuvo muy bien. Qué buena, qué buena anécdota. Bueno, yo estoy seguro que los de Google, cuando prueben un espeto, eh, más de uno se va a querer venir también para acá, pero vamos, sí. con seguridad. Muy bien. Vamos a dar paso a otro, compañero de Locos de Wall Street. Dale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo os ha ido tu semana? Pues mira, eh, la semana por aquí por Madrid, un poco. Trabajando lluviosa. un poco, ¿no? Sí, también, trabajando. <laughs> la semana un poco lluviosa, que no nos ha dado tiempo todavía a, a pasar por la Feria del Libro. Y, y quería comentar. Porque justo mientras trabajaba me puse. El otro día hubo un vídeo en YouTube, eh, en directo, en el del Instituto Juan de Mariana, el cual recomiendo mucho a, a todo el mundo, que es de. No recuerdo ahora cómo se llama, Fernando, no recuerdo el apellido, un economista. Y el vídeo trató de su viaje a Cuba en enero. Y pasó cada calvario que lo contó con lujo de detalles, se lo recomiendo a todo el mundo. Eh, y nada, el mensaje es que si el futuro de España es el comunismo, vengo del futuro y la verdad es que no, no está nada bien. No, no funciona, ¿no? <laughs> bueno, pues habrá que estar muy atentos. Ahí nos quedamos con, ese, con esa píldora. Eh, a, a, si te acuerdas, después eh, pone por el, por el chat el, el economista, por si alguien lo quiere ver. Así que, fantástico. Fernando Monera. Hey, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Me, me gusta tu, tu apellido que te has puesto ahí en, en Stringer, ¿eh? Uno de los locos. Uno de ellos. <laughs> ¿Qué tal? ¿Cómo va tu semana? Pues estoy un poco ahí con el tema de... de no vendí eh, Nvidia. Hostia. Mira, mira que nos diste Nvidia, fiel, ¿eh? Fiel, a mi, fiel a, mi, a mi forma de operar, que es un desastre. Eh, al final me cuesta muchísimo deshacerme de las cosas y no hay ningún motivo muy evidente. Aunque ahora, Ergar me va a saltar un sopapo que le veo riéndose ahí. <laughs> y, y mira que te dijo lo que hacer, ¿eh? Sí, 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 me dijo, tío, vende cosas, no sé qué, in the money, no sé cuántos, pero al final, pues no, pues al final me las he quedado y me las he quedado, pues por lo que me quedé Tesla. Lo que pasa es que el resultado no tiene nada de pinta que no vaya a ser igual. Pero bueno, en fin. Bueno, el tiempo, lo, el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. La verdad es que es muy interesante también lo que está pasando con Nvidia. Y destaque hago un llamamiento. Si hay algún seguidor que la tiene controlada, pero, pero no controlada a nivel, oye, ha dado estos resultados, tal, que eso me refiero, controlada a que Madelada, la ya. exacto. Nosotros encantados de que pase por aquí hacemos un debate, nos la cuenta y, y la ponemos bajo el microscopio como pusimos el otro día, por ejemplo, a Nagarro. Bueno, hablando de Edgar, Edgar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué te Muy cuentas? Bien. ¿Cómo vas por allí? Muy bien. Eh, sorprendido que Fernando no me haya hecho caso vendiendo calls in the money de, de su posición envidia, pero bueno, eh, yo parece Parece que la gente se ha olvidado que no hace ni un año que Nvidia eh, cayó un 60% en bolsa porque prometió un guidance que después no cumplió. Eh, Yo desde no, luego no lo sabía. No hace ni un año. Ni un año. 60% porque prometió un guidance que no cumplió. Lo no digo que no lo vaya a cumplir, pero. Esa mácula queda, ¿no? Exacto. Uh -huh. Bueno, ¿y cómo estás viendo las elecciones en España desde allí, desde Guatemala? Desconectado con, por completo, ¿no? Me importa entre cero y negativo lo que, lo que pasa que bueno, Pero escucha, no, no te creas Ahí, que aquí está importando tío, mucho más, ¿eh? ¿no? Aquí, ¿que aquí tenemos con un que, que tienes empresas aquí, tío. Ya, pero. Sí te, pero te pero te tú mataron. sabes, Fernando, Por, que con, da igual. Quien, que tú, eh, tú sabes, Fernando, que da igual quien gane. Sí. Eh, si, si gobierna un político, ya estás jodido. Ya está. O sea, <laughs> da igual, igual que, que sea uno que otros, O sea, a no ser que, que te vayas a... A extremos, ¿no? Que entonces sí sería peligroso, pero según las encuestas que miré y tal, parece que los extremos se apagan, así que da igual, eh, es que va a da igual. O sea, eh, Feijóo se pone la careta de PSOE y sería un candidato fenomenal para el PSOE. Entonces, eh, y bueno, no son las nacionales, ¿no? Pero por decir uno. El problema es que al revés no pasa. Porque Pedro Sánchez, la careta que se pone es la de Pablo Iglesias. Exacto, sí, al revés, al revés no pasa. Nos vamos para la izquierda, pero no va vale a. Pero nosotros estamos en el mismo sitio, ¿eh? Nosotros estamos en el mismo sitio, pero se colocan en el otro lado. Después nos llaman extremistas y cosas de esas, pero bueno. Sí, no. Es que, es que da igual. Da igual. Muy bien. Bueno, pues vamos a compartir, vamos a empezar ya con lo que va a ser el programa y os voy a compartir el índice. Como os decía. Vamos a empezar con Che que nos trae un tema que ya pusimos en Twitter acerca de los paraísos y entre comillas paraísos fiscales. Y Che nos va a hablar de ello con alguna declaración. Y vamos a abrir un pequeño turno de debate entre nosotros de un tema que nos, nos interesa a todos. Y después vamos a pasar a la parte de mercados financieros. Como os decía, Edgar va a hablar de los resultados de Endava. Yo creo que va a dar mucho, mucho juego. Porque eh, al final, con Nagarro, todos estamos aprendiendo haciendo un máster acelerado en cómo funciona ese sector. Bueno, pues vamos a, hacerle, a echarle una mirada a los resultados de Endava. Vamos a entrar, como siempre, el Rincón de Locos de Wall Street. Vamos a contar alguna novedad. Ya anunciamos el bombazo de que tendremos precisamente a Alejandro Estebarán en el canal. Ya tengo las preguntas preparadas. La estamos preparando un programa que yo creo que va a ser un éxito y vamos a terminar con una sección que os encanta, el Q&A. Ya tenemos aquí, no acabamos de empezar y ya tenemos preguntas para el Q&A. Podéis ir dejándola tranquilamente, que además nosotros la vamos seleccionando, la vamos poniendo aparte y la vamos a ir contestando todas las que podamos. Así que yo creo que podemos comenzar ya con Checonomics, así que Che, te cedo el testigo, vamos allá, Checonomics. <laughs> Bueno, pues eh, voy a compartir unas palabras de Eduardo Garzón que van a ser eh, útiles para, para presentar lo que él dice que son los paraísos fiscales y sobre todo que dice que, que Madrid nos roba, nos roba ¿no? al resto de, la, de las comunidades. ¿no? Entonces, si os parece, empezamos por él y os, os voy compartiendo. Todo el mundo sabe que la comunidad de Madrid ejerce como una especie de paraíso fiscal dentro del Estado español. Un paraíso fiscal es como se conoce aquellos territorios que bajan sus impuestos de forma significativa para atraer eh, inversiones o simplemente la domicialización de agentes económicos a su territorio para que, aunque paguen menos impuestos de lo que se pague en otro sitio, pues eh, estén ahí, generen actividad económica e incluso paguen otro tipo de impuestos, ¿no? Quizás se le baja un impuesto, pero al estar ahí se ven beneficiados las arcas públicas porque se paga otro. Bueno, eh, vamos a parar un momentito aquí porque eh, no, nos define el paraíso fiscal como bueno, en un territorio donde se bajan los impuestos, ¿no? Y entonces yo me he ido al, al diccionario de la Real Academia, he buscado paraíso fiscal y dice territorio caracterizado por su baja o nula tributación, es decir, es, es un territorio que prácticamente no tiene tributación y lo más importante de todo, ¿no? ausencia o escaso número de convenios para evitar la doble imposición y la falta de un efectivo intercambio de información fiscal con otros estados. Bueno, de todo esto no cumple absolutamente nada Madrid, como os podéis imaginar. Y eh, de baja tributación, pues ahora vamos a ver un poco la comparación de Madrid en la tributación con el resto de, de, de comunidades autónomas, incluso con, con los países de Europa, y vemos que de baja tributación absolutamente nada, ¿no? Es una tributación, digamos, bueno, a algunos le llamarían de confiscatoria casi, ¿no? Pero lo que ocurre es que como es un poquito más bajita que el resto, pues bueno, pues, pues este señor pues le, le llama de baja tributación y le llama. Paraíso fiscal, ¿no? De hecho, si comparamos y vemos el, el, el gráfico este famoso que salió, ¿no? Del, del, del impuesto sobre el patrimonio de, la, de, la, de Europa, ¿no? Y, y vemos que Madrid es una isla verde dentro de, de una península roja, ¿no? Que se, con Noruega y Suiza, los únicos países que tienen impuestos sobre el patrimonio, pues puede decir... Que Madrid es una excepción, pero si realmente enfocas bien y, y miras toda Europa, pues la excepción es España. ¿no? Noruega y Suiza tienen impuestos sobre el patrimonio, pero con una base imponible bastante peculiar, ¿no? muy, muy, muy específica, ¿no? que no, al final prácticamente es España y no todas las regiones, porque afortunadamente en Andalucía ya se han dado los pasos, en alguna que otra también se está eh, eliminando o bonificando al 100% el impuesto sobre el patrimonio. Pero es un, es un impuesto que no, no podemos decir que, 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 sea, que sea una ventaja, ¿no? de, de Madrid, ¿no? con, en comparación con, con el resto de Europa, ¿no? Pero vamos a seguir escuchando a Eduardo. Esto cuando ocurre a nivel internacional es muy conocido. Los paraísos fiscales son muy conocidos, paraísos fiscales o guaridas fiscales, depende cómo se quiera medir, porque desde luego un paraíso sería solo para esas empresas o grandes fortunas que se están beneficiando de ello, no para las arcas públicas del resto de estados. Perdona, pero es que fijaros que dice que la bajada de impuestos reconoce que crea actividad económica. Yo creo que se le ha escapado, ¿no? Eh, dice que crea actividad económica y que además incluso puede llegar a ser beneficiosa porque se le baja un tipo de impuesto pero se recupera eh, con otros impuestos, ¿no? Entonces, ojo que, que él mismo reconoce que, que es una, que es un, digamos, un... Incentivo para la creación de economía, para la creación de actividad económica y para que todos pues, tengamos más, más oportunidades, ¿no? Pero bueno, se la habrá escapado. A nivel eh, autonómico, a nivel regional, es menos conocido, pero igual de chocante. O más chocante quizás, porque pertenecer a una misma unidad política, a un mismo Estado, pues chirría mucho que haya algunas regiones que utilicen esto del paraíso fiscal o de bajar los impuestos para aprovecharse de los ingresos tributarios de otras regiones. Porque hay que decirlo claramente, la región que al fin y al cabo utiliza este tipo de práctica está robando ingresos a la, al resto de regiones que no lo aplican. Y por cierto, para aquellos que ya están pensando, bueno, pero si lo hace una región... Bueno, eh, lo suyo es ir, ir, ir poniendo datos ¿no? sobre la mesa de lo que, lo que dice Eduardo. ¿no? Entonces dice que eh, le roba a la comunidad de Madrid al resto porque tiene un tipo muy, muy, muy bajo, etc. Entonces yo he cogido, me he hecho mi grafiquita del tipo mínimo del IRPF y el tipo marginal máximo del IRPF, en rojo el máximo, en el mínimo en azul. Y las 17 comunidades, ¿eh? y como podéis comprobar, son todas muy, muy parecidas, los tipos son todos muy parecidos. Yo prácticamente, pues sí, Madrid parece que es la más pequeña, pero es con un 43%, ¿eh? no es moco de pavo, ¿eh? un 43%, por lo tanto, lo que está diciendo es que no tiene sentido ninguno. Oye, por cierto, eh, Eduardo, oye, ahí hay dos, dos comunidades a la derecha que me ha salido en el gráfico en blanco: Navarra y País Vasco. Ah, ah, que me dicen que tienen un convenio especial y que ellos pagan impuestos por su cuenta y después les pagan los gastos comunes al Estado. Ya, ya, ya. Eso no roban, eso no tienen ninguna competencia desleal. Eh, de hecho, yo recuerdo que empresas de La Rioja, creo recordar, tienen, tienen eh, un, una demanda a la, a, la, a la Hacienda de Navarra o lo del País Vasco por bajar los impuestos con respecto a lo que tienen ellos y hacerle competencia de leal. Pero de eso no habla absolutamente nada, ¿no? Me, me, me extraña, ¿no? Lo cual, oye, que a mí no me parece mal, ¿eh? Que todos la tuviéramos, que todos lo tuviéramos y que, y que todos participáramos de la misma forma. Lo que sí que me parece mal es que uno lo hagamos de una manera y otros de otra, ¿no? Y si hay alguien que robe, no es precisamente Madrid, ¿no? Pero bueno, seguimos. ¿no? Que sería esta, como esta típica competencia a la baja. En realidad, cuando ya la ha hecho uno, ya el resto de, de actores, si se suma, no va a tener utilidad. Porque ya se han ido los multimillonarios o los adinerados, las empresas, al lugar en el que se pagan menos impuestos. Si tú lo bajas en, en, en otra región al mismo nivel, ¿para qué? van a volver a cambiar su domicilio, van a cambiar su residencia. No tiene sentido porque ya se están beneficiando. ¿no? Pero es que no entiendo muy bien que, que, no, que, que, que Eduardo no, no reconozca lo que es la competencia. La competencia no es una vez que tú has bajado los impuestos, que otra comunidad baje al mismo nivel que lo baje Madrid. ¿no? Ya que te pone a hablar de competencia, pues habla y di exactamente cómo funciona la competencia. Y es que tú lo bajas aún más. Es decir, que si Madrid lo baja al 43, llega Andalucía y lo baja al 41. ¿Por qué? Porque, porque quiere hacer competencia fiscal, efectivamente. Y, oye, es que es sano que haya competencia entre, fiscal entre territorios. Es que él niega la competencia fiscal y no sé por qué lo hace, porque si hablamos de empresa, hay un, hay un órgano que se dedica a verificar que efectivamente hay competencia entre las empresas y si no la hay o si hay prácticas monopolísticas incluso le pueden poner una multa, etcétera, etcétera. Es decir, que aquello que le están pidiendo a las empresas o incluso le piden a los trabajadores, ¿no? Cuando compitamos entre nosotros por puestos de trabajo, cuando competimos por una, un puesto en la administración y, y nos presentamos a una oposición, etcétera, etcétera, estamos compitiendo entre todos, ¿no? ¿Por qué la administración no tiene por qué competir? ¿Por qué no nos permiten votar con los pies, que es la única forma que podemos mm, votar Hablando de, de temas fiscales, ¿no? Que es decir, me voy a ir a otra comunidad que me dan los mismos servicios por menos dinero o me dan más servicios. Bueno, y, y, y son más eficientes. Además, también os digo, podríamos tener varios modelos, podríamos tener un modelo A, modelo B, modelo C, y que los políticos y los ciudadanos pudiéramos elegir aquel que funciona mejor. Si todos lo hacemos exactamente igual, pues no podríamos elegir, ¿no? Entonces, esa competencia, esa diversidad es muy buena e interesante, ¿no? conoce como dumping fiscal, ¿no? que es la competencia entre regiones por bajar los impuestos a ver si así atraen agentes económicos, normalmente los más adinerados, y a ver si de esa forma reactivan la, act la actividad económica o simplemente roban recursos a los demás. ¿no? Bueno, dumping fiscal. Bueno, os voy a poner la última gráfica de comparación de tipos que, que he hecho aquí con, con, con los países europeos. Y he colocado a Madrid, que lógicamente no es un país, pero lo he colocado en la gráfica para compararlo con el resto, y es esa, esa barra roja, y veis que tampoco Madrid es ni la más baja, tenemos a Malta, tenemos a Luxemburgo, Letonia, eh, por ahí anda Estonia, también Croacia, es decir, que no es la más baja, hay bastantes países con, con tipos impositivos menores, hemos dicho que un 43%. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nada de lo que dice Eduardo se mantiene, ¿no? Pero, oye, dumping fiscal. Eh, me he ido al, al diccionario, lo mismo que he hecho con el paraíso fiscal y no, y no lo encuentro. No, no, no lo encuentro ahí. Me he ido a Economipedia, tampoco está Paraíso Fiscal. Y bueno, en el en donde lo he podido encontrar, pues es en el plural, en el país, en el mundo. Es un concepto que se han inventado, ¿vale? Porque dumping, y ahora me voy a la definición de dumping, y dumping es práctica comercial que consiste en vender un producto por debajo de su precio normal o incluso por debajo de su coste de producción, con el fin inmediato de ir eliminando las empresas competidoras y apoderarse finalmente del mercado. Pues mira, Eduardo, ¿qué quieres que te diga? ¿Tú sabes quién hace dumping continuamente? El Estado el estado vende productos por debajo de precios continuamente y hace una distorsión del mercado terrible vale el, el estado si quiere ayudar a las personas más desfavorecidas o a todo el mundo puede hacerlo no tiene por qué entrar en el mercado a producir tiene que distribuir, pero no tiene que producir. Cuando entra a distribuir, estoy hablando de educación, estoy hablando de sanidad, estoy hablando de todo lo que hace el Estado y cada vez hace más, porque está en un 50%. Lo que está haciendo es dumping, está metiendo ¿vale? eh, precios por debajo de coste, entre otras cosas porque se endeuda para, para darlo, ¿vale? Y lógicamente eso afecta al resto de empresas privadas que puedan hacerle competencia. Porque además, no solamente tiene que pagar impuestos para hacer para pagar esos servicios, sino que además tiene que competir con precios lógicamente más altos porque el, el sector público lo pone más barato. ¿De acuerdo? Por lo tanto... Es, es decir, se lo carga a generaciones futuras. Y, y también, efectivamente, porque lo que hace es que se endeuda, se endeuda, se lo carga a nuestro hijo, a nuestro nieto para que lo paguen ellos, ¿vale? Y mientras distorsiona el mercado y le hace la puñeta a las empresas que están intentando salvar eh, su cuello en un eh, entorno competitivo ¿no? así que el dumping lo hace ¿no, no, sí. ¿no te parece una bestialidad que hayamos normalizado que eh, una, una, una presión fiscal del 40 y pico del 50% ¿No, pero, o, sea, o sea, estamos hablando de que yo me pongo a currar me pongo a currar 160 180 días de mi vida gratis es decir, hasta ahí es esclavitud. En la Comunidad de Madrid, vale, son 160. La Comunidad Valenciana son 190. O sea, es, eh, a mí, o sea, me parece tal barbaridad, y sobre todo lo que me parece una bárbaro es que no hayamos sacado las pistolas. Pues bueno, no, porque no las tenemos. O sea, de hecho estoy por silenciarme y decir lo que para que no nos cierren el canal. <laughs> vale. Sí, contento, pero pero, ¿no? pero, pero Fer, solamente has hablado del IRPF, Fernando. ¿eh? Es que con, con, con lo que te queda disponible, IVA, claro, claro. tributos, tasas... Pero no, pero, pero no es que no hemos, no hemos normalizado. Es que estamos diciendo, o este hombre está diciendo, que un 43% es un paraíso fiscal. O sea, no, no, que, es, no es... que es un robo, es un robo de, de, la, de una comunidad a otra. Digo, no, 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 aquí hay un robo que es del Estado a los ciudadanos. Claro, claro, claro ya está. Un 43% es un paraíso fiscal y le estamos robando y le están robando al resto de comunidades, ¿no? Porque, digo yo, digo yo no podría una comunidad hacerlo mucho más eficiente y cobrar menos impuestos. Podría hacerlo, ¿no? ¿Y eso qué hacemos? ¿Lo, lo, ¿Lo castigamos? ¿Le ponemos una multa? ¿Decimos que es dumping fiscal? ¿Decimos que nos están robando? Bueno, es, es, es impresionante, ¿no? Comentario que nos hace de repo que, que, que es, vamos, hasta Keynes se quedaba corto. Claro, yo siempre lo digo, todos los keynesianos, eh, oye, que Keynes hablaba de un 25%, también es cierto en aquella época no había un 50%, ¿no? Lo que pasa es que estamos, como dice Fernando, normalizando, es que ya es normal el 50%. Y entonces, claro, cuando uno baja al 43 dice, "Joder." Pero es que ojo a la comparación que hace después, ¿no? De Madrid. Es el la Suiza de España, es el paraíso fiscal de España y no es algo que esté diciendo yo, de verdad, es que es, esto es algo un secreto a voces, todos los datos eh, señalan en esa dirección. Eh, no se puede negar. Una cuestión diferente sería si a alguien le parece legítimo o ilegítimo. Pero no se puede negar que Madrid sea un paraíso fiscal dentro del Estado español. Pues mira, Eduardo, precisamente. No se puede negar. Este vídeo a negártelo. A negártelo porque he cogido el, la, el, la el Real Academia, te he puesto el significado del paraíso fiscal. Los tipos impositivos eh, comparados con los comunidades autónomas, con los países europeos, etcétera. Bueno, y que me digas que Madrid es la Suiza de España, digo, ojalá, ojalá. No, es que Suiza no es un paraíso fiscal. Suiza claro, es que no 20, lo es. 20, es, que, es que no lo es. Es que Madrid Suiza lo que bueno, tenía bueno. era el secreto bancario, es... pero, no, pero no era, nunca ha sido un paraíso fiscal. El problema de Suiza era el secreto bancario. De hecho, Edgar, aquí he puesto la lista según el BOE del 2023 de los paraísos fiscales. Busque ahí si es o no es Suiza un paraíso fiscal. Pero por eso te digo, es que ya seguir viendo el vídeo cuando dice, no, no, vamos a poner... No claro". ve a Madrid por ahí, ¿dónde está no Madrid? Se puede... No, no, se... no está, no, está Madrid. no se puede discutir que es un paraíso fiscal, ¿no? Y entonces te pone, claro, y a partir de ahí, cualquier eh, razonamiento que haga, pues es ya pues, pues, falso, ¿no? El, ¿En qué, en qué categoría está el canal de YouTube de este señor? Eh, ¿Está en finanzas, en humor o en sátira? O, en fantasía. ¿sí? ¿Fantasía? No, pero, <laughs> eh, Yo creo que ver, está en humor, ¿eh? Y que reto a jugar al LOL y cuando no quieres jugar al LOL te pones a, jugar, a, te pones a ver al garzón. Más o menos... A mí, mira, hay un, hay un tema también que me, que me cabrea bastante que es cómo puedes, cómo, o sea, el, el juego con el lenguaje. En realidad... Eh, conceptos como paraíso fiscal. Debería ser un concepto positivo, no negativo. De, un concepto positivo, es a favor del ciudadano. El concepto de mercado negro. Debería ser un concepto positivo. No hay mercado más puro y más libre que el mercado negro. No, yo, la verdad es que a mí a, o sea, eh, al final me siento que estoy, que estoy en su terreno. O sea, constantemente discutiendo en su terreno. A mí me, me pone de los nervios. Es muy bueno esto que dice Hikinusa, dice. Todos los datos apuntan en esa dirección y no ha dado un dato. <laughs> ya, Pero él, el uso del ya, lenguaje... Que es... Pero es que además yo quería antes, cuando se cuando ha mostrado la imagen de, de Noruega, que tiene... Es Noruega, ¿verdad? Que tiene, sí. Es Noruega. Sí, es Noruega, Suiza, sí, que tiene el impuesto patrimonio, vosotros sabéis lo que ha pasado con Noruega. Cuando lo, cuando lo pusieron cuando en la reforma, esperaban recaudar 500 millones de dólares a grandes fortunas y ¿sabéis lo que han hecho? han perdido 200 millones de, de recaudación, porque no solo no han captado lo que querían captar, sino que aquellos a los que les quería captar se fueron. Y entonces claro. dejaron de captar lo que ya lo lo que ya, lo que ya ya ¿no? Y es que el impuesto a patrimonio es súper injusto, súper, 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 súper injusto, porque es algo que has conseguido y por lo cual ya has pagado. Igual que claro. eh, el impuesto de donaciones, o el impuesto, eh, igual son súper injustos. Y ahora métete un patrimonio enorme. ¿Eh? Digamos, una persona que tiene 100 millones de patrimonio y tiene que pagar, eh, por decir un número, el 1,5% de su patrimonio. Para no ir perdiendo di dinero año tras año, tiene que rentabilizarlo claro, ese patrimonio. Claro, claro. Y no es tan fácil. Y si además le sumas, no es que además tengo que batir a la inflación, además tengo que batir a la inflación más el impuesto. Exacto. Si, si me quedo aquí, mi patrimonio va bajando y yo me voy. Claro, porque, ¿Por porque el impuesto sobre patrimonio, el patrimonio es, es un flujo sobre un stock. Es que Entonces, no tiene sentido. No claro, tiene tú, sentido. Tienes, tú tienes un stock y te ponen un flujo de impuestos. Entonces lo que le vas es quitando bocados cada vez, cada vez, quitándole un bocado. Otra cosa es un impuesto, flujo sobre otro flujo. Bueno, pues vas quitando un bocado, pero de un flujo, no de un stock, ¿no? que es el patrimonio. Entonces, es como si a las no? empresas ahora de repente, además del impuesto sobre sociedades, se les pusiera un impuesto, impuesto sobre los activos. Exacto. Toma, a medida que vas creciendo activos, te vamos a ir cobrando más, aunque esos activos no los rentabilices. No des ideas, Edgar, ¿eh? No des ideas. No, eh, sí, <laughs> Todo, sí. Edgar, quedamos en que eso no lo ibas a comentar nunca. <risa> sí, <risa> Estamos sí, muertos. Sí, muy probablemente a los que ponen los impuestos a los que eh, no saben ni lo que es un activo. Así que tampoco no, no me preocuparía no, de sabe, nada más. Sí eso es sea, o sea, lo malo, que saben. <laughs> yo, yo fi, fijaros, oh, qué buena frase, que eh, el, no, por cerrar este tema, el otro día... Eh, lo típico, ahora vienen elecciones. A mí me gusta mucho debatir, y si es con una cerveza y viendo, escuchando el mar mejor, ¿no? Y hablábamos en una conversación, un grupo de gente de un nivel intelectual, llamémosle, por lo menos son titulados universitarios españoles, ¿vale? Y, y hablábamos precisamente eso, de los impuestos, etcétera, etcétera. Y. ¿Qué, ¿Qué le decís vosotros cuando te dicen la típica frase de, oye, es que con mis impuestos, fíjate la sanidad española qué buena es y la educación? ¿Por qué siempre, cuando vamos, Edgar, estás muteado? Cuando vamos a, a no sé, ha calado ese mensaje ¿eh? de que, de que no, siempre que alguien dice un, un argumento como el de Fernando del cuarenta y pico por ciento, dice, sí, sí, pero es para sanidad y educación. Eh, yo les compro un viaje eh, de avión. Para que salgan de su querida España y que vean que hay un mundo fuera que funciona mejor y más barato. Eh, esa es la solución. O simplemente les digo: mira, te voy a dar un libro, te voy a dar un libro que son unas 200 páginas, creo que son, que son los presupuestos generales del estado. Te lo lees y me dices con un bolí rojo, todas esas partidas que no son ni educación, ni sanidad, ni infraestructuras, las vas, las vas tachando, las vas trachando. Estás más de un boli. El, yo, que se, te yo, te acaba, se te acaba la tinta, ¿no? pero Yo es que siempre, cada vez que sale ese tema, saco una estadística. A sanidad va el 10%, a educación el 14% o viceversa, no recuerdo bien. Pero vamos, de todos los impuestos que se recauda, sanidad y educación es el 24%. El pero vuelvo, el 24, a, el 24. vuelvo a negar la mayor. ¿Por qué cojones educación? ¿Vale? Y de hecho, ¿por qué cojones sanidad? Es decir... Do, eh, en, en, el, en el tema de que el Estado tenga que proporcionar la educación, sí que eso no se sostiene por ningún lado. Pero que tenga que proporcionar la sanidad, dices, pff, venga, va, me lo como. Eh, el Estado subsidia la sanidad. ¿Pero por qué tiene que proporcionarla? Si es que por definición va a ser ineficiente. Coño, pues que de unos eh, papelitos o subvenciones de alguna forma. A, a, a la gente necesitada y que vaya a, sanidad, a una sanidad privada que es mucho más eficiente, mucho más barata, es mejor todo. Es que, es que son dos cosas distintas. Eso en el caso de tragar y, decidir, y decir que vale, que el Estado subvencione la sanidad, su, sanidad pública, pero no tiene por qué, por qué aportar ese servicio al Estado. Que es que, ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que, que, en, que entregue cartas? ¿De correos? ¿Qué sentido tiene que, que monte supermercados? Se, es que no tiene ningún sentido. ¿Qué ganas? Ese, ese ejercicio que decía Edgar, eh, vosotros sois muy jovencitos, pero eso ya lo hizo por primera y única, yo creo que única vez, el profesor José Barea. Cuando Arnar cogió el gobierno y, y, y tuvo un, un, un medio ataque liberal que le duró un, muy poco, pues puso a José Barea con un bolígrafo rojo, que es exactamente lo que acaba de describir Edgar. Y empezó a tachar pum, 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 y le tenían como una vara verde, porque era, vamos, era eliminar partidas y partidas, pero aquello se quedó en agua de borraja porque ya el pobre José Barea no, no, no se lo quitaron en medio y ya la sociedad democracia venció. En, bueno. todo, en los socialistas de todos los partidos, ¿no? Recordar la frase de Hayek, ¿no? Que es premonitoria. Muy bien, pues vamos a avanzar en el Sanedrín. Vamos ahora con el rincón de Locos de Wall Street, donde vamos a resumir en cinco minutos qué está pasando en el ecosistema Locos, que está pasando muchas, muchas cosas. Bueno, si alguien no lo ha visto, de verdad que lo vea, porque yo creo que quedó un programa muy redondo, un programa que, que los invitados pueden dar fe de que cuando nosotros hacemos algo, lo hacemos preparándolo, preparamos las preguntas con ellos, estuvimos viendo qué preguntas metíamos, cuáles no. Es decir, no es lo que veis vosotros detrás, hay mucho curro. Y yo le doy todo el mérito a los, a los eh, debatientes, si se me permite la palabra, porque estuvieron, la verdad, que magníficos. Ya os digo, si os interesa agarros, si os interesa conocer del sector, yo creo que aprendimos muchas cosas en ese programa. También, ya sabéis, segunda edición del curso Invertir con Cabeza y Ganar a Largo Plazo. Ya queda muy poco y la, y la charla, el directo con Milei, es esta semana. Se van agotando las plazas y tenemos como gran novedad, aparte de la conferencia inaugural, que va a dar, bueno, pues todo un candidatable, que no es poco, a ver si tiene suerte, o sobre todo tienen suerte los argentinos. Pero aparte de eso, tenemos a rayo como profesor de todo, todo un módulo. Yo creo que eso eh, vale por sí solo. No voy a decir el precio del curso, sino mucho, mucho más que eso. Aquí tenéis la conferencia inaugural, eh, va a ser. El, el martes 30 a las 9 horas. Ahí tenéis Javier Mirey, así que apuntaros que estáis a tiempo. También tenemos el evento, ya vamos a empezar con a mandaros las, las entradas acreditativas, ya visteis el otro día que estamos trabajando en todo el diseño de acreditaciones, etcétera, etcétera. Queda muy poquito, muy poquito ya. El, en dos semanas, en trece días estamos ahí, estamos viéndonos, estamos disfrutando de, de echar un rato juntos que va a ser muy muy bueno. Tenemos la sala, la entrada Gold, 87 euros que te da acceso a todo las ponencias en el teatro, tu asiento, comida, networking y encima. Realmente, si estás interesado en cualquiera de nuestros cursos, como te da un cupón de 72 euros, pues piensa que te cuesta 15, una reserva de plaza. También tenemos, para aquellos que solamente quieran ver las ponencias, y también le invitamos al, al café, la entrada Silver. Eh, Aquí tenéis dónde va a ser, Teatro Goya, bueno, yo creo que es un sitio espectacular. ¿Tenéis previsión de qué tiempo nos va a hacer? No, ¿verdad? Eso, eso ya es para nota, ¿no? Porque fíjate ahora que, que estamos en, en Madrid, final de mayo y lloviendo, ¿no? Pero bueno, seguro que nos va a hacer muy buen tiempo y si no, el sitio tiene, eh, tiene resortes para precisamente si no lo fuera, ¿vale? Y además está ahí Juanjo trabajando con la organización. Y seguro que tienes Es nombrarme bueno. y aparezco, macho. Hostia, esto es como el espejo. Soy Oye, como, como Candyman. ¿Has mirado el tiempo que va a hacer el 10 de junio? Muy pronto, ¿no? Eh, bueno, tengo mis espías malayos, me dicen que eh, sobre todo va a hacer sol. Sí, ¿no? Pues ya está. Exactamente. Fantástico. Exactamente. Oye, disculpad, ya sabéis que el baloncesto me absorbe de vez en cuando. Nada, nada, estamos repasando lo que es el rincón de locos. Bueno, eh, lo que hemos dicho, Juanjo, es que el eh, mañana, el, perdón, el martes es la conferencia de Miley, que quedan pocas plazas de la segunda edición del curso Correcto. De, de invertir con cabeza a largo plazo, rayo de profesor. Y bueno, aquí tenéis la escaleta de, de participantes y ponentes. Ya tenemos confirmada 100%. Eh, lo que es las ponencias, mesas redondas, temáticas que se van a tratar. Está todo confirmado, menos alguna sorpresa. Es sorpresa para los que estén allí. Y si queréis información y ver cuáles van a ser en concreto las ponencias, las temáticas, las mesas redondas, vamos a poner un banner ahora que va a salir por aquí de abajo, ¿verdad, Fernando? Lo podemos poner para que si alguien quiere que copie el enlace y lo vea. Ya, ya sí podéis descargar el programa. 100% completo. Pero ya os digo, yo el programa me encanta, me parece de un lujo los temas que se van a tratar ahí, las ideas que van a surgir, el conocimiento que vais a aprender. No voy a ser yo precisamente eh, con la iniciativa de locos de Wall Street el que el que diga que eso no tiene importancia que la tiene muy mucho, pero yo siempre vuelvo a recalcar en la oportunidad de vernos, de conocer, de conoceros vosotros en persona. Siempre pongo el ejemplo de la soledad del entrenador que seguro que de ahí los que vais vais a hacer grupos de WhatsApp, vais a volver a quedar, si muchos per, eh, pertenecéis a la misma zona geográfica, y de ahí van a salir amistades, ideas, que seguro que os van a sumar muchísimo, muchísimo. Y mañana, hostia, mañana yo ese webinar no me lo pierdo, ¿eh? Análisis fundamental versus análisis técnico. Edgar, ¿tú, tú qué parte estás del, del trading, ¿no? Algorítmico, ¿no? No, eh, pues, pues, pues tengo, tengo, tú sabes perfectamente que tengo un, un algoritmo para invertir, eh, sí. que no lo uso, pero ahí está, ahí está creado. Yo, yo en mi opinión ya, la sabéis, yo, yo utilizo el análisis fundamental porque es el que conozco. No, no, no porque el otro sea peor o mejor, es el que conozco y es el que ve, eh, y es el que va con mi mente, no, mi forma de pero pensar y de ser. No digo que sea bueno era... mejor, o malo o mejor. Edgar, una pregunta, vamos a decir, en, en, ya en, en privado nos ha dicho muchas veces que para ti es fundamental el cruce de oro. No sé ni, ni sé lo que es. Co Compre y vende Bitcoin con ese, Juanjo. Exactamente. Bueno, ya, ya hablando en serio, Juanjo, cuéntanos qué es esto de mañana. Bueno, pues eh, básicamente vamos a, vamos a hablar eh, un, un poco de, de las principales características. Eh, o de lo que principalmente más usan las personas que se basan en el, asist, en el análisis técnico para, para operar, eh, que es mejor si, si el análisis técnico fundamental, creo que casi todos vamos a estar eh, de, de un lado, ¿no? Lo haremos en principio con la gente de tu dinero, eh, ¿vale? Con lo cual no creo que ellos tengan dudas. Pero, pero como hay pequeños reductos, por ejemplo, Fernando sabe bastante de. De volumen eh, a mí también me gusta el volumen con lo cual bueno pues habrá pequeñas discrepancias y explicaremos en qué en qué se basa ¿no? será yo creo que un webinar bastante bastante interesante pues sobre todo seguro que se encuentran eh, puntos de digámoslo así de, de conexión ¿no? y sí. diremos dónde están esos puntos y podrás estar de acuerdo o en desacuerdo pero bueno siempre es interesante no ponerlo encima de la mesa Perfecto, para apuntarse el, el enlace. Lo, lo pondremos tenemos... en, el, en los comentarios fijados el enlace y tanto en Telegram como en Discord. Perfecto. ¿Vale? Muy bien. Aquí hacemos un silencio. Lo hemos conseguido, ¿eh? Ha costado, ¿eh? Pero Alejandro Estebarán va a estar también en el canal de Locos de Wall Street. Igual, eh, le damos las gracias. Estamos ya preparando la entrevista. Yo creo que va a quedar súper, súper bien. Eh, vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar de estilo de inversión, vamos a hablar de acciones, vamos a hablar de muchos temas muy interesantes. Ya os diremos cuándo se va a estrenar el programa, pero ya está confirmado. Así que mmm, falta poquita gente del panorama top, top, top por pasar por locos de Wall Street, que ya casi vamos, vamos a tener casi un presidente de gobierno. Así que ya, yo creo que ya poco más nos falta, pero bueno, Alejandro Estebarán era un viejo anhelo y, y con nosotros también va a estar. Y ya, por mi parte, vamos precisamente a la sección de Edgar, vamos a mercados financieros. Edgar, ¿preparado? Vamos. Venga, vamos allá. Pues bueno, como ha dicho Antonio en la presentación del programa de hoy, vamos a hablar de una empresa que está relacionada pues, con el mundo de, de, de Nagarro, ¿no? Yo ni la conocía, esto pues, lo puede confirmar Antonio, porque Estoy Antonio fe. me contaba, bueno, ¿de qué empresas vas a hablar? Y yo, bueno, pues elijamos, ¿elijamos alguna. Y me dice, pues eh, habla sobre Endava que es competidora de, eh, de Nagarro. ¿no? Y pues me he mirado las cuentas, he intentado, además de. Además de mirarme los resultados de este trimestre, he intentado mirar algo más sobre la empresa, ¿no? Para, eh, pues para intentar traer la máxima calidad eh, posible. Ya os digo que es una, una empresa que no me interesa. Viendo, o sea, viendo si, si Nagarro me parecía en su momento cara, pues está, ya ni os cuento. Pero es interesante ver, vale, pues para si aquellos que estáis interesados en Nagarro, pues que veáis cómo se comporta eh, una empresa competidora. ¿no? Y también aprovecho. Para eh, a, a medida que vayamos hablando de, sobre los resultados de Endava, para intentar haceros ver que los comparables nunca, nunca, nunca son 100% comparables, nunca. Eso qué significa? Porque pues si, por ejemplo, Endava que va a crecer más que Navarro no significa que lo vaya a hacer mejor que Navarro. Puede ser por muchas cosas. Por ejemplo, el product mix. Por ejemplo, a qué tipos de industrias se dirigen? etcétera, 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 etcétera. ¿Vale? Entonces. Siempre no, y, y esta idea la he cogido de, del chat del programa que tuvimos el otro día. Que yo dije, eh, en cuanto yo dije que había que ver Nagarro cómo era capaz de atravesar un momento pues, de crisis o no crisis o de relentización, vale, porque nunca habíamos visto cómo, cómo se comportaba en esos momentos. Y en el chat nos dijeron, mira al competidor que sí que podéis ver lo que han hecho en 2007-2008. No, no, eso no se puede hacer. No, entonces aprovecho para presentaros en Dava y, y también por mandaros ese mensaje. Entonces, mensajes clave sobre la presentación de resultados que para ellos es el tercer trimestre de 2023. Crecimiento del 14,6% en moneda constante. Ojo, esta empresa eh, declara sus cuentas en libras y como la libra ha perdido valor, en realidad sus, eh, su crecimiento ha sido bastante mayor año sobre año. Y ahora Antonio me ha quitado la presentación pues, mmm, y ya no veo. ¿Dónde está la presentación? Se voló. No, es que saben lo que pasa: que la subió Alex y Alex ha salido del programa. Ah, ah pues, pues un qué segundo, bien. Un segundo. Qué bien pensado. Che, si tenéis, si tenéis alguna ahí, la presentación, ¿podéis subirla? Qué bien es pensado. Que espérate, 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 espérate. Esto para que se oh. directo. Lo, lo hago, Antonio, tranquilo, voy yo. Venga. Tú, tú mandaste el enlace. Sí. Lo, tiene, lo tenemos en el chat. Pues nada, mientras tanto, eh, voy diciendo es, eh, lo que me sé de memoria. Eso ha, ha crecido un 14,6% eh, en, 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 moneda, en moneda constante. ¿Vale? Ahí eh, podríais pensar, bueno. Eh, pero es que también le ha pasado como a agarro, ¿no? En el año anterior crecieron a un 50% año sobre año y este año han crecido un 14,6%. Entonces, parece ser que están sufriendo el mismo mal que está sufriendo por toda, por toda la industria. Hay, a, hay que tener en cuenta que, cuáles son los clientes de Endava, ¿vale? Y Endava tiene una base de clientes, eh, esto he tenido que buscar bastante para verlo, tiene una base de clientes basado en private equity, es decir, Empresas de fondos de private equity que compran empresas, no las compran y lo primero que hacen es invertir en su transformación digital. Vale, entonces, qué pasa con el private equity eh, en marzo. Vale, de hecho, en el, el mejor mes de su historia lo ha tenido en marzo. Vale, las, las mayores, los mayores ingresos de su historia lo ha tenido en marzo. Y en marzo, qué es lo que pasó en marzo, tuvimos la mini crisis bancaria o, o la incertidumbre bancaria eh, que, lo, que provocó que todo el mundo pisara el freno. Pero sobre todo los private equity, cuando tú tienes una base de clientes en private equity, este tipo de noticias les afecta más. ¿Por qué? Porque ellos no solo están pensando en el largo plazo de, de la empresa o, o no solo están pensando en el presupuesto de este año y del siguiente, sino además la macroeconomía les afecta más. ¿Por qué? Porque ellos tienen que estar planificando su salida. ¿Eso qué significa? Un fondo de private equity compra una empresa, la hace crecer, vende la empresa. Ese, ese es eh, su función principal en los private equities que hacen eh, eh, deals primarios que se llaman, ¿no? Después hay otros que hacen deals secundarios que es que le compran la empresa a otro private equity para, para meterle más apalancamiento y demás. Pero lo normal en deals primarios es comprar, mejorar, hacer crecer y vender. ¿Vale? Y para hacer, mejorar, pues ¿qué más que mejor que hacer una transformación digital. Entonces, como os digo esta situación de incertidumbre para los fondos de private equity lo que les provoca es que ellos tienen que hacer un assessment o un análisis, un, una valoración de, de, bueno, todo lo que le metan en CAPEX ahora, cuánto va a valer en el futuro, cuál va a ser mi múltiplo salida. O sea, están continuamente haciendo valoración interna de sus, de sus empresas, ¿no? Y mirando la fórmula de maximizar el valor de salida. El valor de salida significa, voy a hacer todo lo posible para que la TIR que yo saque, la rentabilidad que yo saque de esta inversión será la máxima. ¿vale? Entonces, eso pues, provocó también una reorientación. Y también hay que tener en cuenta que el private equity hace operaciones muy apalancadas. ¿vale? O sea, compran una empresa, pero no ponen el 100% de lo que vale la empresa, no lo ponen ellos, sino que se financia. Entonces, también estas subidas de tipos de interés les ha aumentado el coste de, de la deuda. se si tenían deuda a, a tipo variable, que muy probablemente la, la tenían. Entonces, pues. Se ralentiza, ¿no? Porque están intentando hacer un ejercicio de preservación de cash. ¿Ok? Va, intentamos cortar todo lo que eso se no nos sea imprescindible eh, ahora para intentar preservar el cash eh, e intentar, pues, eso, que nos funcione. Y ahora que ya tenemos la presentación, pues voy a, a volver a, a meterme con esos puntos. Beneficios netos de 24,4 millones, lo que es un run rate de 97,6 millones. Eso es simplemente el run rate de escoger. El último trimestre, multiplicarlo por cuatro, suponer que la empresa no va a crecer y sacas un run rate de 97,6 millones. Versus 2.900 millones de capitalización bursátil. Ojo, no tendríamos que compararlos con 2.900 millones de capitalización bursátil porque tienen 200 millones de caja neta, entonces tendríamos que compararlo con 2.700, ¿no? Pero más o menos ya os podéis hacer una idea de a qué múltiplo está cotizando. Algo más de 30 veces beneficios. Y beneficios por acción diluida de 0,42 libras versus 0,35 libras en el tercer trimestre de 2022, el mismo trimestre del año anterior. Un operating cash flow de 25,1 millones y, ojo, un adjusted free cash flow de 21,2 millones. Y aquí os pongo en rojo, ojo, debemos comprobarlo. Ya os adelanto, no es verdad que hacen 21,2 millones de free cash flow. ¿Vale? No es verdad. ¿Vale? No es verdad. Eh, ¿Por qué? Porque no tienen en cuenta los leases. ¿Vale? Pues una empresa que, 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 que presenta sus cuentas según el IFRS, no, eh, entonces... Los leases, el pago de los leases aparece, igual que en el agarro, aparece en el financing cash flow y eso hay que corregirlo, ¿vale? Lo que pagan por alquileres no es un flujo de financiación, por mucho que la normativa contable lo diga así, sino es un flujo operativo, lo tenemos que modificar. Entonces, no han, no han generado 21,2 millones de free cash flow, después veremos qué. Eh, siguiente, terminan el trimestre con 11,742 empleados, pero lo, lo interesante aquí es ver la media durante todo el trimestre de media cuántos trabajadores han tenido y han tenido 10.818, ¿vale? Versus 11.001 que tenían el año anterior. ¿Y esto qué significa? Que han estado llevando un, un, a cabo un plan de reestructuración para aumentar su eficiencia. Es decir, año sobre año en la media trimestral, es decir, el tercer trimestre de 2023 de media, versus tres, eh, la media del tercer trimestre de 2022, han reducido empleados. Eso, y aún así han aumentado los ingresos, han aumentado los ingresos un 14,6% y la plantilla ha disminuido. De media, la plantilla al final del mes ha aumentado muchísimo y además coincide con lo que, con lo que ha dicho Andaba. El mes de marzo fue el mes más fuerte para nosotros. Es ¿Vale? normal que aumenten de plantilla y además dicen también que, pues, que están viendo cierta recuperación, no, no recuperación del todo, pero que sí que. Eh, se está estabilizando esta bajada ¿no? de, de, de proyectos que están, que están viendo. Interesante ver que el 32%, y esto lo veremos también en gráficos, el 32% de sus ingresos son producidos en Norteamérica, el 24% en Europa, 38% en Reino Unido y 6% en y el resto del mundo. Esto también, la, 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 la situación geográfica, pues también importa a la hora de ver cómo se está comportando eh, pues el negocio, ¿no? ¿Por qué? Porque el Reino Unido es donde más están cayendo los ingresos, ¿vale? Porque es, una, es de las economías, pues digamos, que más se está ralentizando, más enferma está dentro de, de los países desarrollados, ¿no? Y el 53% de los ingresos vienen de servicios financieros. En es una empresa que yo he mirado históricamente y se ha dedicado mucho a servicios financieros, sistemas de pago, eh, estructuras de digitalización de bancos, etcétera, etcétera. 21% tecnología media y telecomunicaciones y 26% otros. Han ido creciendo en otras... En otros verticales, con las adquisiciones, que después también veremos la historia de adquisiciones de la empresa, que está aquí. Aquí os muestro la historia, pues desde el año 2000 que se funda la compañía, ¿vale? Cómo han pasado de tener 60 empleados a tener actualmente a cierre del de, tercer trimestre de 2023, 11.742. Y más que van a tener porque en abril, ya después del cierre del trimestre, compraron Moodbath, ¿vale? Es una empresa australiana de la que vamos a hablar también de ella, pero fijaros cómo esta empresa, al igual que Nagarro, igual que todas las empresas de este sector, a, han crecido mediante adquisiciones, ¿vale? Así ganan presencia geográfica y ganan clientes. Una cosa que me ha gustado de Endava, que creo que lo han dicho en la presentación de resultados del trimestre pasado, no de este, del trimestre pasado, eh, que también me la he mirado, pues, para entender un poco la, la compañía y no hablaros solamente de un, de un resultado de un trimestre, ¿no? Lo que dicen es que ellos cuando adquieren una compañía, esa compañía viene normalmente con muchos clientes pequeños. Esos clientes pequeños los mantienen un tiempo a ver si esos clientes crecen, pero si esos clientes no crecen, los dejan, ¿vale? Los dejan aparte. Entonces, esto lo que me ha dado es una idea de que eh, habría que ver si otras empresas, como por ejemplo Nagaro, hacen, eh, hacen lo mismo. No lo sé, pero habría que preguntárselo, eso sería una pregunta que se le podría lanzar a la compañía y te responderían eh, fácilmente, pero porque si es así... Eh, nosotros cuando calculamos múltiplos que se pagan por las empresas tenemos que quitar, tenemos que asumir que van a perder clientes. Entonces el múltiplo que pagan eh, y los pierden voluntariamente porque no les interesa. Eh, y los múltiplos que pagan en realidad serían más altos, ¿vale? Porque no es lo mismo. O sea, imagínate que tienen 100 millones de ingresos y dentro de tres años tienen 80, ¿vale? ¿Por qué? Porque han dejado de servir a clientes pequeños que no les interesan. Entonces cambia, ¿no? Y también el múltiplo sobre levita y demás eh, eh, cambia. Yo por eso... Cuando miro lo, la caja que se ha gastado, eh, por ejemplo, un agarro en adquisiciones y los múltiplos que comentamos en el programa que se supone que pagan, y después miras las cuentas, no cuadra. O sea, a mí me sale que pagan mucho más múltiple. ¿Y por qué es eso? Pues porque el crecimiento, ¿por qué digo eso? Porque el crecimiento inorgánico que tiene la empresa es menor al que esperaría si pagaran esos múltiplos que se supone que pagan. ¿Vale? Entonces, o pagan más múltiplo o eh, pierden clientes pequeños. Eso habría que mirarlo. Y ahora, la exposición geográfica que os había dicho, pues bueno, aquí veis eh, la evolución, ¿no? Como esta empresa en eh, Dava ha aumentado mucho. Siempre el eh, Reino Unido ha sido su principal mercado, pero ha aumentado mucho su presencia en Estados Unidos, ¿vale? Y también a la derecha podéis ver por los, lo que os he dicho, que 53% está de sus clientes están en, en, en pagos y, y servicios financieros y después tecnología, medios y el resto. Evolución del CAPEX y Adjusted free cash flow, ¿vale? Esta es la evolución del CAPEX. Podéis ver a la izquierda cómo va aumentando el CAPEX. Es una empresa que, como podríamos esperar, pues no, no, no gasta mucho CAPEX, ¿no? Sistemas de datos y, y, y sistemas informáticos y poco más. No Es una empresa por pues, muy intensiva en CAPEX, pero eh, en relación con los ingresos, Nagarro, por ejemplo, tiene más CAPEX. Relaci relativamente, no en términos absolutos, ¿no? Y eso te hace una idea de que de pensar qué es lo que hacen con CAPEX. Están están capitalizando gastos que en realidad son gastos y lo están convirtiendo en activos para aumentar márgenes, ¿no? Esas son cosas que deberíamos deberíamos ver. Y después tenemos el adjusted free cash flow que ya os digo que no os fiéis de él, ¿vale? Porque no es verdad. Eh, bueno, es verdad porque ellos pueden llamar a adjusted a lo que les dé la gana, pero no es esa no es la caja que de verdad genera la empresa, ¿vale? Pero si cogemos sus datos, pues han generado 100 millones, 107 millones en el año 2022 versus eh, 2.900 29, eh, que cotizan menos 200 millones de caja neta, 2.700 millones estaría cotizando a 27 veces free cash flow ajustado de ellos del año pasado, ¿vale? Ya os digo que no es así, no es así. Está bastante cara esta empresa. Y ahora, lo que os comentaba sobre la evolución del personal. Fijaros aquí en la tablita de abajo, ¿vale? Cómo va evolucionando el personal y si miramos al cierre de, del año 2022 tenían 11.853 trabajadores y a a cierre del tercer trimestre de 2023 Tenían 11.742 A pesar de, de que de, En la media del trimestre Tenían 10.000, ¿vale? Pero aún así eh, eh, han aumentado O sea, eh, han pasado Tres trimestres del año, han aumentado Los ingresos bastante, la empresa Y el personal no ha aumentado, lo cual para mí Es una buena Es una buena, eh, es una buena métrica, es, es que se preocupan También por la eficiencia de su personal Y de la utilización de su personal Vale Guidance para el cuarto trimestre de 2023 y para el año completo de 2023. Primera parte, ¿vale? Después os, os pondré precisamente unos comentarios que, que, que he visto de la compañía que han sido interesantes. Pero para el cuarto trimestre de 2023, que sería el próximo para ellos, pues esperan unas ventas que estén entre 187 millones de libras y 189, ¿vale? Que representaría un crecimiento de los ingresos en moneda constante entre el 3 y 4 por ciento. ¿Vale? Y eso les produciría pues, unos eh, beneficios por acción eh, normalizados o, o ajustados de 44 centavos o 45 centavos. Para el año completo 2023, y ya solo les falta un, un trimestre, por espera en general 792, entre 792 y 794 millones de libras de ingresos, lo que supone un crecimiento del 16 al 16,5%, y 2,15 a 2,16 libras por acción de beneficios. Eh, ajustados ojo los beneficios reales no son estos porque al ajustado le quitan stock based compensation le quitan extraordinario nah, 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 nah. eso no eso no van a ser eh, eh, no va a ser el, el beneficio por acción que hagan realmente y ahora lo que os decía los dos mensajes que, que, que he visto de la empresa que me parecen interesantes a la hora de Analizar el Guidance tanto del cuarto trimestre de 2023 como del año completo de 2023, ¿vale? Y en la primera foto, que es la que aparece arriba, dicen, tal como se, se mostró en la última Earnings Call, que fue en diciembre, han visto un cambio de comportamiento en algunos de sus clientes eh, que han añadido un grado más de Due Diligence a su proceso de decisión, ¿vale? Eh, esto ha hecho que se ralentizara el comienzo de nuevos proyectos y en algunos casos, en algunos casos la pausa de eh, los gastos, ¿vale? Y esto eh, también dicen que hay que tener en cuenta que en, en febrero aumentó muchísimo la actividad, lo que provocó que marzo fuera el mejor, ingres, el mejor mes de su historia en ingresos. ¿vale? Desafortunadamente siguen diciendo que eh, las recientes... Eh, quiebras bancarias han provocado una nueva ola de precaución, y como resultado, el, el momentum que veían en marzo ya se ha paralizado, vale y ahora bien eh, menos demanda. Y aquí es donde te, te comentan que ha habido un cambio significativo en el comportamiento de los private equity, es decir, de sus clientes que son fondos de private equity. Y ahí ya enlazo con lo que os he comentado antes, por qué. Esto pasa, ¿no? Yo he visto que, cambi... que tienen clientes de private equity y yo os, expl... y os he intentado explicar, yo, no la compañía, por qué pasa esto, ¿vale? Y bueno, al final lo que te dice es que, eh, lo que la bajada de actividad que han tenido ahora no es cosa de que van a, a dejar, no son ingresos perdidos, sino que son ingresos que se van a reconocer en el futuro. Eso es lo que nos dicen eh, básicamente en la segunda parte. Entonces, ¿qué más? Pues en, en mayo de 2023, ya después de, de, de que se cerrara el trimestre, pues han, han anunciado eh, la adquisición de Moodback. Moodback es una empresa que está en Newcastle, en Australia, ¿vale? Y que se dedica básicamente a retail, minas, health, es decir, sanidad, eh, banca, eh, viajes y seguros, ¿vale? Son verticales que si alguno de ellos sí que coincide con los suyos principales como banca, los demás aportan una diversificación en, en verticales eh, a la empresa. Vale, y ahora análisis del PL. Vamos a hacer un análisis de PL comparativo con agarro. Pues si miramos las cuentas del último trimestre, esta empresa tiene un margen EBIT excluyendo ítems financieros, es decir, la línea esta que veis, Net Impairment Losses Gains on Financial Assets, la he quitado, ¿vale? Para calcular el margen EBIT y nos sale un margen EBIT del 13,2% versus un 10% en agarro, es decir, esta empresa tiene un margen. Eh, superior y después en el análisis de balance pues vemos que caja equivalentes tienen 199 millones vale eh, versus o sea y es una deuda es una caja neta de 198 millones versus nagaro que tiene una deuda neta de 203 millones esta empresa es tiene, genera más caja y es capaz de crecer de forma orgánica sin recurrir a la deuda y Endeva tiene un goodwill de 187 millones versus un equity de 538 millones es decir de su equity, de su patrimonio neto. Una gran parte es goodwill, pero no es tan importante. Por ejemplo, Nagarro tiene más goodwill que patrimonio neto. Y con respecto al working capital, Endeva tiene un working capital positivo de 79 millones versus Nagarro que tiene un working capital positivo de 149 millones. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces nos, nos llenamos la boca diciendo... No es que tiene un working capital muy grande porque es común en la industria. No, porque es que el goodwill es común en la industria. Bueno, pues aquí estáis viendo un competidor que es más grande que Navarro y que no tiene esas métricas. Es verdad que es común tener working capital positivo. Es verdad que es común tener goodwill, ¿vale? Porque se hacen adquisiciones, pero no es tan exagerado como el caso de Navarro. Y eso habría que explicar y habría que intentar eh, entender por qué, ¿no? Después, análisis del cash flow. Pues bueno, el free cash flow después del ISI son de 18 millones. 18 millones, ¿vale? ¿Cómo calcula esta gente el Free Cash Flow? ¿Vale? Simplemente coge el Cash Flow de las operaciones que en el último trimestre fueron de 25 millones, le quitan al CAPEX, que son 4,2 millones, ¡pum! 21 millones de Free Cash Flow Pues no, si te vas al Financing Cash Flow, ves una salida de caja por el, el pago del ISIS, entonces el Free Cash Flow después del ISIS es de 18 millones ¿Vale? Y eso es lo que significa que es una conversión sobre EBIT del 76%. No es una conversión mala. O sea, convertir el 76% de tu EBIT en free cash flow no es una conversión mala sabiendo que además que pagas impuestos. O sea, es una buena conversión, no es un problema de working capital, no tienen problemas de working capital y tienen una buena conversión. Cosa que Nagarro históricamente no ha tenido. El primer trimestre que han tenido buena conversión en working capital ha sido este primer trimestre. ¿Vale? Y en Randray de free cash flow, si cogemos y asumimos este free cash flow y que la empresa no crece, estaría generando 72 millones al año eh, ojo, eh, para 2022 nos decían que la empresa había generado 102 millones, pero ya decía yo que eso es mentira. Pues ahora en 2023, que están creciendo, el run rate te sale en 72 millones, y eso sería que están cotizando a un enterprise value free cash flow de 37,5 veces. Ya, como vemos, caro. Y además, este free cash flow, ¿vale? Es menor. En realidad es menor. Lo que pasa que tienes que quitarle el stock base compensation, ¿vale? Y para eso necesitaría ver el TEN, el TEN. ¿Vale? El, el informe largo del trimestre y no y no está disponible vale todavía entonces en realidad el free cash flow es menor porque hay que quitarle el stock based compensation y ya con eso acabo con el análisis de Endava y entramos a ver pues qué empresas eh, presentan resultados la próxima semana por mi parte interesante martes me toca tengo ten que es ZACOS, eh, tengo golar eh, el martes también eh, HP, sabéis, los alumnos sabéis que HP es una empresa que sigo, no, no la tengo en cartera, pero que la sigo muy, muy, muy de cerca. También presenta este, este martes. Después, el miércoles tenemos Salesforce, que os he dicho yo que para mí es de los mejores RPs del mercado, ¿vale? Eh, es una empresa que siempre ha cactizado cara, pero es, es, es muy buena. Después tenemos los jueves, por ejemplo, Macy's, Macy's súper interesante, ¿no? Porque es una empresa que está perdiendo muchísimo. Eh, su legado, ¿no? El Macy's, no sé si lo conocéis, es, son grandes superficies de, 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 pues, de, de retail, ¿no? Tienen, tienen un, un edificio icónico en, en Nueva York. Y el, la cosa de Macy's es que están en decadencia, en decadencia, en decadencia, en decadencia, pero el valor de sus activos es muy alto, muy alto. Lo que pasa es que no los consiguen rentabilizar. Entonces, es una empresa que yo siempre voy siguiendo a ver si por fin llega un equipo directivo que sale con un plan de reestructuración. Y de, y, de, y de modernización de la empresa porque el valor que tienen los activos de Macy's es muy, muy, muy superior al valor de su capitalización bursátil. Lo que pasa es que nunca llega a aflorarse ese, ese beneficio porque no está bien llevada la empresa, ¿no? Entonces, interesante ver. También tenemos los jueves Dell. Dell, para, para todos aquellos que les gusta la tecnología, eh, eh, interesante. Más cuando hemos tenido la presentación de, de resultados de, de NVIDIA la semana pasada, ¿no? Y ya está. Y no sé si y no sé si. Macy's Edgar, yo no, no la conozco, ¿vale? No conozco el negocio, me refiero, pero ¿podría ser para alguien que se quiera hacer una composición de lugar como el corte inglés en España? ¿Podría ser parecido? Sí, sí, sí. Si queremos buscar algo parecido, sí, sería corte inglés de España. Uh -huh. eh, no has comentado también Stride, que es otra empresa. Que presenta resultados el miércoles de ciberseguridad, muy seguida por, por gente de un perfil growth. Yo creo, Edgar, que no sé cómo lo, cómo lo ves, eh, podríamos abrir una especie de, de, de encuesta, pero sin acotarla nosotros, porque ya han dejado de presentar las, las más, más seguidas por la comunidad, y a lo mejor, bueno, pues que, que nos digan directamente en Discord qué acción quieren y a ver si sacamos, bueno, a ver qué ideas nos dan. Lo podemos hacer así. ¿Alguna que se haya quedado en el tintero de que ha habido semanas que se han juntado cuatro o cinco muy interesantes? No sé qué te parece. Lo podemos plantear. Sí, Uy, bueno, también es interesante, pero bueno. Sí, sí. Muy bien, pues vamos a seguir avanzando con el programa y vamos ya con el QA, que hay muchas preguntas ahí ya en el tintero. Venga, vamos allá. Bien, vamos a vernos las caras. Edgar, eh, preguntaban en, en Discord por Envidia. Envidia eh, es otra que la hemos comentado tú y yo en, en privado que no está dentro de tu radar. Y yo creo que lo que decía al principio del programa, si alguien ha entrado tarde, sería muy interesante que cualquiera que, la, que, que sí la comprendiera plantear una charla distendida en locos de Wall Street, porque a mí me parece muy interesante lo que está pasando con Nvidia, parece que la inteligencia artificial va a ser una de las grandes ganadoras, ¿no? Por la fabricación de componentes, etcétera, etcétera, pero esas valoraciones, uff, susto. Sí, ¿no? Y es que eh, eh, aquí el problema de Nvidia es que... Eh, no solo es hardware, sino software y muy integrado con sus componentes. Entonces tienes que entender muy bien por qué tienen esa ventaja competitiva que tienen, ¿no? Que la tienen, no, no hay duda, pero hay, es que hay que entenderlo muy bien. Hay que entenderlo muy bien porque ya sabemos que, eh, que en hardware no se gana dinero. Eh, ¿Por qué? Porque se compite, o sea, es commodity, se compite, tienes que estar continuamente reinvirtiendo para. Para, para hacer investigación y desarrollo, y, y ya vemos los márgenes que consiguen las grandes de hardware, que hay muy poquitas, hay muy poquitas en el mundo, y no consiguen grandes márgenes. Los márgenes de vida son, envidia, eh, son enormes, enormes, y eso es por la integración de su software y su hardware. Entonces, para analizar esta empresa, tienes que tener un buen un conocimiento muy especializado, ¿no? Eh, eh, y no vale, o sea, yo para mí no vale la pena intentar. Eh, tener ese conocimiento, lo podrías adquirir estudiando, pero no vale la pena en una empresa que cotiza 30 veces ventas. No, para mí no vale la pena. Eh, pero si hay alguien que entienda bien los productos eh, y demás, sería muy interesante comparar esa, esa información cualitativa con, con la información más cuantitativa. ¿no? Mm -hmm. Perfecto. Pues vamos a empezar. David Rubber, 1996, dice, haréis un seminario vídeo de los resultados de Hemisphere. Han sido ya, ¿no, David? Esta semana. Han sido esta han semana. Sido, han sido esta semana. ¿Y, y le has podido echar un ojo, Edgar? Eh, no, eh, eh, Emisphere, sabéis que es... No, de hecho, no, no lo he mirado. Lo tengo pendiente para hacerlo esta tarde. Emisphere es una empresa que tengo tan controladísima y ahora mismo el modelo lo he mejorado para, para ver cuánto generan de ingresos diariamente eh, eh, que no necesito ver los, los resultados. No los he mirado. Eh, pero Seguramente eh, habré acertado de lleno. Sí, que yo me pongo, sí que me pongo, y además me pongo una alerta de que si en la presentación de resultados cambia mucho la cotización, pues entonces que ha pasado algo, pero como no ha pasado nada, no los he mirado. Pero sí los miraré esta, esta, esta tarde, sobre todo para actualizar el balance, ¿no? Porque el balance sí que es más difícil de modelizar, eh, porque hay muchas cosas, ¿no? De impuestos, no sé qué, no sé cuánto, y eso es más difícil de modelizar, pero los miraré esta tarde los resultados. Así que si no has visto nada. Ya, es que también es que es muy fácil de ver, es una empresa súper sencilla, produce tanto, vende, eh, lo vende a este precio, le cuesta esto producir y ya está, no, no, no hay más. Uh -huh. Fíjate que Javier Anguera sí me da una idea que eso sí estaría muy bien, un, un debate que se venga gente que, que controla muy bien este sector, como por ejemplo Manu Rujano, eh, porque dice que tenéis que hacer un especial de Paramount. Dice Edgar mencionó en el anterior Sanedrín que estaba viendo cosas interesantes. Sí, yo, yo he contestado por el chat que mientras yo esté en proceso de análisis no voy a comentar, no voy a comentar nada. Vale, eh, estás precisamente no, no, viendo, ¿no? No, ¿no? no por nada, pero es que si yo le estoy dedicando horas y horas y horas al análisis y no he invertido todavía, no, no voy a regalar el, el, el análisis, ¿no? Eso lo podemos hacer después y, y Manu Rujano y yo estamos continuamente en contacto para para hablar de... O sea, hablamos por privado mucho de esto, ¿no? Compartimos información y lo vamos comentando. Pero es un proceso de análisis lento y yo supongo que hasta julio no lo tendré, entonces hasta entonces... O sea, podemos, podemos eh, comentar los resultados, pero, pero no porque es una empresa interesante. Eso no, eso no lo... No. A no ser, Javier, que me des 5.000 dólares, yo, yo por eso te, te, te envío el análisis, lo tienes tú en tu casita, pero hasta que yo no me aproveche de ese análisis no, no lo voy a hacer público. Pero Manu tiene, tiene un debate muy interesante de, del tema precisamente de, de Disney. Eso es muy interesante para sacarlo, porque Disney se está haciendo. parece que el mercado solamente mira que si sube suscriptores, baja suscriptores, cuando Disney es mucho más que eso. Lo de Disney y, y el debate que ha tenido, que he visto yo de Manu Lujano con, con, con tuiteros y, y algún inversor que supuestamente es profesional, es, es ridículo. O sea, es ridículo que no sepan ver. Eh, que, no, que no sepan ver lo que hay detrás de los resultados de Disney. O sea, yo, es, este fin de semana, me he acabado de leer eh, eh, todo lo que tenía pendiente de Disney: eh, eh, análisis de, de brokers, de análisis de casas de análisis y, y, la, y el transit de la última llamada. Y, y la verdad es que los análisis que se hacen son super, super, super superficiales. O sea, ya sabéis, para mí, Disney no es, no es una candidata. ¿Vale? Porque sí que es verdad que la historia de, de, de crecimiento y de mejora de empresas me la creo y demás, pero es que aunque aunque se haga, va a estar cotizando a estimaciones así burdas a 15 veces beneficios de 2025. Que alguno me dirá, no, eso es súper interesante, para mí no. Eh, Warner o, o, o Paramount, eh, si siguen eh, con sus planes de reestructuración y demás, no estarán a 15, estarán a 4 o 5 de 2025. Eh, es una historia súper, súper, súper eh, eh, distinta, ¿no? Eh, pero ya veremos. Uh -huh. David Ruber, no, Ruper, perdón, nos decía, ¿qué curso veniráis antes, chipping o materias primas? Bueno, pues materias primas es que está haciendo ahora. De hecho, está invocando la parte final. Ya mañana se abren metales, metales preciosos. Uh -huh. Eh, no, metales de batería, perdón, y ya vamos a entrar en toda la parte que da Dani Castrillejo de oil, gas, vienen charlas muy potentes, es decir, en principio por calendario se tiene que abrir antes Chipping, que lo estamos eh, remodelando, remozando desde cero. Pero bueno, como siempre decimos, eh, suscribiros a, a la lista de espera de los cursos que estáis interesados y así no tenéis, no tenéis problema. Eh, Edgar. ¿Nos puedes comentar algo? Ah, bueno, so, esta es eh, sobre la SICAP que estás montando y cómo se puede invertir no en ella. Bueno. Ninguna, no estoy montando montando ninguna SICAP. No estoy montando ninguna SICAP. Eso te pueden escribir por correo, ¿verdad? O por privado, te pueden escribir si tú quieres. Sí, eh, me, pueden, me, me pueden escribir por privado. Yo, so, eh, yo soy totalmente accesible. No, no hace falta. Eh, en o sea, Telegram no hace en falta privado, Discord en, en privado. Exacto, no hace falta en un YouTube. Eh, preguntar cosas personales a un integrante de, del canal de YouTube. O sea, me puedes escribir por, por privado que soy muy, muy accesible. Hay, hay, bueno, una, hay un comentario que quería, que quería ver antes, Antonio. Este, de ¿cuál? Fernando Gami. El problema es que los analistas tratan a Disney como si fuera Netflix. En realidad, no. Fernando, yo te animo, yo te animo a que hagas una cosa. ¿Vale? Te animo a que hagas una cosa. Coge eh, la, el Enterprise Value de Netflix, ¿vale? O sea, capitalización bursátil más deuda neta y divídelo por el número de suscriptores. ¿Vale? Te saldrá 6.000. Y ahora haz el mismo, haz el mismo ejercicio y aplícaselo a, a Disney. Y verás: el mercado, los analistas no están valorando a, a Disney como si fuera Netflix. Porque si lo estuvieran haciendo, Netflix, eh, Disney estaría cotizando por más. Sin tener en cuenta parques y sin tener en cuenta eh, el, el valor de todo lo demás. O sea, si tienes en cuenta Parques y demás, teniendo en cuenta Parques, eh, la televisión y todos esos activos, y a Disney Plus, o sea, a las plataformas de streaming, le aplicas el mismo múltiplo que cotiza Netflix y Disney tendría que valer un 50% más de lo que vale. Entonces, no, no es del todo cierto que las analistas miren Disney como si fuera Netflix, porque si lo hicieran, Disney estaría cotizando por más. Uh -huh. David Ruber decía que, que ¿dónde se ha sacado el doctorado de economía el señor Garzón? Bueno, pues creo que por desgracia en la Universidad de Málaga creo, ¿eh? Pero bueno eh, Juan José Álvarez Plaza dice Hola, estás muteado, che Te digo que la Universidad de Málaga no sacó el doctorado, ¿eh? No, ah, el, bueno, grado bien, ¿sí? y, el grado y I. Vale. Y, y... En la Complutense, creo. En la complutense creo. Tío, no hay, no hay programa en el que no se diga estás muteado, che. <risa> <risa> <Sí>. Vamos... <laughs> Vamos a hacer unas camisetas para el evento con eso. Eh, Juan José Álvarez Plaza dice, hola, buenas tardes. ¿Cómo veis las cuentas de Acciona? Ha recortado es que no me... bastante. No me interesa lo más mínimo, una no, empresa... no la tenemos controlado. No la una, tenemos controlada. Una, una empresa que de, depende mucho. No, es cero interesante. Cero. Arcaiza Vendaño dice si has hecho el mismo ejercicio con Dava con EPAN y Spirosoft, Edgar. Spirosoft sí que la miré, la comentamos, de hecho, hace tiempo. De hecho, dije que eso me parecía más interesante que Nagarro. Y hace tiempo de eso. Sí. Muy bien. Pues bueno, preguntas contestadas del Q&A. Ya sabéis, esta semana muy atentos a toda la comunidad locos del Wall Street. Mañana vamos a poner el enlace ahora en comentarios fijados para ese webinar de ese debate entre análisis técnico y análisis fundamental. Y muy atento porque también diremos cuándo es la entrevista con Alejandro Estebarán. Así que sin más, que paséis una buena semana y vamos a ver qué ha pasado en estas elecciones municipales. Vamos allá. Un abrazo. Chao. 到。